Hola, 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 muy buenos días, mis queridos latinos de la turca, ¿cómo están? Estoy bien. Yeah, usted está bien. ¿Y los latinos cómo estarán? Bien. Sí. Bien. Bueno, por aquí comenzando un nuevo día de escuela. ¿Sí? Sí. Sí, vamos. Bueno, voy a llevar el Google Kit. Ay, ¿por dónde nos vamos? ¿Por acá o por acá? Vámonos por acá, venga. Es que me toca que escoger una de las dos calles, porque si yo me voy por esta derechito, no hay paz. O sea, esas casas están allí como una calle mocha, pues, para que me entiendan. Bueno, vamos, 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 vamos. Oiga, yo sí soy bien. Adentro de la casa no se sentía frío, 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 ¿no? Entonces yo dije, no, pues no está haciendo, y además en mi balcón se ve un solazo. Yo dije, no, no está haciendo tanto frío, me voy con este saquito nomás y no me coloqué blusa ni nada. Ya estoy encalambrada del frío. ¡Ay, amor! Dios mío. ¿Hoy quieres saber lo frío? No, no, oiga. Y entonces, ¿por qué tenés las manos ahí? ¿Y entonces por qué tenés las manos así metidas? ¿Ah? Me gusta así. Ah, le gusta el ponerse el saco así. Ahí tiene más. Voy a ponerle esto. Sí. Se tiene más cuento. Chao. Chao, amigos, que les vaya bien. Chao, amigos. Que te vaya bien, Ubiquí. Listo, para que ya llegué a la casita y estoy por ahí hirviendo agua para hacerme un café, porque necesito continuar. Por aquí he estado haciendo muchos, muchos, pero muchos ejercicios de turco para aprendérmelos. Y obviamente, pues, lo que tengo que es practicar más. Ahorita con mi esposo, pues yo ahorita estoy tratando de, cada vez que él me habla en turco, hacer la frase completa, ¿sí? Porque es que yo le metía inglés, turco y español, ¿sí? Estoy tratando de hablarle en un solo idioma, en turco, así. O se lo digo en español para que se lo aprenda, o se lo digo en turco para yo acordarme. Entonces, miren, eso es un solo verbo, hecho de un solo verbo. Y pues lo he organizado así. Por ejemplo, aquí está todo el tiempo pasado con su negativo, pregunta y positivo. Y acá está el tiempo presente y aquí está el tiempo futuro, ¿no? Y estoy pronunciando mucho, practicando la pronunciación. Okumiorun, okumiorun, okuyormuyun, 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 okuyormusun, okuyormu, okuyormuyus, okuyormusunus, okuyormu, okumiormuyun. Esto es en negativo. Y lo tengo así en varios colores. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, este color es para el negativo. Por si se han dado cuenta, esta es la partícula negativa. El rosado, este, es la partícula del el verbo, ¿sí? La raíz del verbo. La raíz del verbo. Esto es la partícula del tiempo, el morado, ¿sí? En todos está en la partícula de tiempo. Si es pasado, presente o futuro. Tengo la partícula que es la del el pronombre, ¿sí? Se le agrega la del pronombre. Todos estos naranjas son los del pronombre. Y esta cafecita que es la I que uno utiliza para separar las vocales, porque en el turco no se utilizan vocales juntas, entonces siempre utilizan una I, IE, IE, como se dice en turco, para separar vocales. ¿Qué otra partícula? Ahí está, el verde es la partícula de la pregunta, interrogativo. Entonces la tengo así identificada con este verde en todos, verde. Verde, bueno, para que no lo he terminado. Bueno, y pues sigamos por aquí. Voy a hacer mi café.
por aquí ya son las 11:30 de la mañana. Voy a extender por aquí ropa, aquí. Está haciendo mucho sol afuera y todo. Pero es que en la tarde empieza a ventear tremendamente, ¿sí? Y entonces, pues, se huele la ropa. Entonces prefiero dejarla aquí y ya con despacio después tomarla. A ver, hay muchos que me dicen que porque no me compro una secadora. Estaría súper comprar una secadora. Ah, por ahí, ¿quién llegó? Transpirando la casa. Sería súper comprar una secadora, pero pues por ahorita nuestros ingresos no nos da. Pero bueno, sí, está buena la idea. Ahí, apuntémoslo en la lista de los deseos. Una secadora. Y por aquí ya estoy en la cocina, organizando la cocina. Y vean, hoy es viernes. Y aún esa torta no la hemos destapado. No la hemos destapado, amigo. Amigos. Bueno, a ver. Espero no se vaya. Pues no creo que se dañe. O sea, me imagino que del día que la compramos a hoy, debe estar así un poquito durita, digo yo, no sé. Espero mañana, pues mañana ir donde mi suegra, la llevo. Y para que Huequir comparta ya con la prima, porque pues igual la niña ha estado enfermita de su pie, no la han dejado salir mucho tampoco. Y pues bueno, vamos a esperar a ver a ver si ya está mejorcita mañana. Y llevarlo para que comparta con su prima y sus abuelas. Y ahorita por aquí voy a terminar de organizar la cocina y voy a seguir estudiando. Bueno, por aquí vamos ahogándonos. Un desayuno. ¿De quién será eso? Humberto. No es de nosotros. No, es que siempre dejan las cajas así. Déjame estar aquí a vértigo. Porque uno sabe igual atrás, pero se mueve adelante. Sí, vamos de salida, vamos para. Ay. Mucho. Vamos para la mar, que vea. Mentira. No, entonces ¿para dónde vamos? Para la tienda. Ay. Uy, tío, le da una como una cosa, un vacío en el estómago, no va malo. Ya nos quedamos aquí. Ya. Y ya tapamos el paquete que hay. Como un unboxing. Bueno, si vamos a ir a México, vamos a ir a. ¿A qué más? Sí, a mercar. ¿A qué más vamos? Mi mamá tiene un carro así. El renegado, hace mi carro nuevo. Tractor. Bueno, para que estos turcolombianos a mercar. Pongan los tapabocas. Bueno, por aquí Michael lleva el carro. Él hace la cuenta. ¿Qué está haciendo? Novio. No estoy haciendo. Y yo estoy escogiendo. Espagueti. 2, 3. ¿Qué más? Vean, me volvieron loca con las salsas, vean. Miren. Qué barbecue. Es que ahora también está mostrando la misma. Ay, barbecue. No saben cuál escoger. Voy mirando nuevo. Barbecue. Estoy alegando porque es que esto dice pepino. Y yo decía, pero pepino, esto no es un pepino. Pepino es alatale. Pensaba que lo había escrito en español, pero no. Bueno, ¿cómo se llama eso? Chorizo. Mira, ponen aquí otra cosa y aquí otra. Ah, está chistoso. El chorizo es esto. No. No está asado. ¿Y qué es que se ya probó? No, el chorizo viene con este sabor. ¿Qué será esta bebida? No sé qué es. Bozo. Pero es de esto. Estos no son. No, estos son como esos parecidos a los garbanzos, los chiquiticos. Garbanzos. Parecen huevos de avestruz. Ya están más perdidos con las compras. ¿Por
Pero porque usted... Entonces no voy a llevar una pechuga. Un pollo y no saben dónde está. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Yo no sé. Mire. El tomate. Vea, yo soy colaborador, vea. Esto mi mamá compra eso y yo compro eso, ¿cierto? Porque usted quiere. Porque yo quiero, pero igual es para mí. Son mis cosas. Llevo pan, queso, mortadela, limón y Nutella. Eso me encanta, para mí solo. Bueno, no para mí solo, pero pues llevo más grande. No sé. Me la estoy grabando. ¿Verdad? No, no me da cuenta. ¿No se da cuenta? Yo siempre cuento los tomates, la cebolla, los pechugas. Para saber cuántos llevan. Uno por día. Entonces llegué 31. Ah, no, este mes de 30, entonces tiene que llevar uno menos. Pero es que esto sí se mueve. Pues sí. Sí, pero el movimiento lo sentí. Como si se fuera de... En fin, el vértigo. Ya por aquí vamos llegando a la casa, amigos. Con el carrito del mercado, porque no podíamos traerlo cargado. Bueno, por aquí vamos llegando a la casa. Bueno, les cuento que hoy que fui a mercar, gran sorpresa. Sí, me quedé como aterrada porque hay muchas cosas que han rebajado de precio. Entonces, pues, la plática esta vez rindió más. Hasta Juan Manuel se quedó aterrado, que él no... ¿Qué va a saber de eso, sí, no? De mercar y de pagar y de todo. Es que, ¿me ven la cara que me está haciendo? Usted y come, ¿no? Él también hizo su mercado, vean. Mercado de Mecatz. ¿Mercado? No, mentiras. Compró limón, compró pan, compró eso. ¿Cómo que voy yo eso? Granola. Maíz para hacer crispetas, jugo, queso, mortadela. No, compró buenas cosas, no compró tanto mecato, nomás jugo. Un paquete de papas nomás. Ah, juguito de jugo de fruta. Bien, vamos a, voy a realizar esto. Y por aquí de nuevo en la calle, sí, con chicle bomba. Con su hermano. No, mentira, ya le dije que me acompañara. Por el huequir, va por allá corriendo. Y ahora voy a ir a hacer la comida porque ya dejé por allá el pollo. Tiró una piedrita desde por allá lejos. No, no. Y me la pegó en todo el labio. Casi me la mete a la boca. Me pegó todo aquí. Tiene buena puntería el muchachito este. Ay, ay, ay. Qué oliendo. Hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Estoy jugando. ¿Qué estás jugando? Tirando piedras en la calle. Sí, en la calle. ¿Qué, vea? Vea. Vea, saluda a los amigos. Ya no vean. Vea, saluda a los amigos. ¿No vas a saludar a los amigos? ¿Cómo se cae? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yeah. Ese gato está gordo. No. Ay, ay, lo asustaste. Está bien gordito ese gato. Ya, ya, ya. Y ahora estoy haciendo por aquí, ya en la casa, la comida. Bueno, yo les dije que ya puesto a cocinar un pollo. Quiero hacerme una sopa de arroz. Y como tengo allí cilantro, poquitico, pero pues con que le dé un sabor está bien. Sí, no, con que le dé un poquito de sabor está bien. Bueno, vean por aquí. Ya. El cilantrico por aquí, hay un poquitico. Por acá yo coloqué más, ¿cómo se llama? Más semillas, pero pues vamos a ver cuándo da. Así que voy a arrancar esta. Vamos a ver. No era mucho, uy, no, pero... no, denme eso para mí, yo me acuerdo. ¡Ay, pase! Para la color.
Tambo. No era mucho el que había, pues, o sea, es que el otro apenas está creciendo. Pero eso es lo que se... Sí, yo lo sembré. ¿Ese es el que creció? Sí. Pero bájame la, bájame la sopita. La sopita de arroz voy a hacer con pollo de mechón. Oye. Bueno, más rico. Pues le huele a que a sancocho. Huele a la cara. Mírale la cara. Huele a mi mamá. Regalé unas dos hojitas y las pongo en la luna. Ay, ay, tan exagerado. Vamos a, bueno, vamos a picar el cilantro mejor. Listo, por aquí mi sopita de arroz quedó así. La hice así, o sea, sin nada. Solo sal, el agüita del pollo, el caldito del pollo, pollo desmechado, arroz, papa picada y no más. ¿Por qué? Porque, bueno, yo aparte les coloco lo que es la pimienta, si es que le quieren echar pimienta. Por aquí les coloco el ají en polvo y les voy a colocar el cilantro, porque es que como está tan poquito, me va a tocar así como para que le dé saborcito nomás. ¿Sí o no, amigos? Bueno, y el ajicito así también. Y pues no sé qué más les irán a echar ellos. Así que, amigos, a fietoso. Bueno, por aquí a mis hijos como me ponen cuando ven cilantro en la sopa. Está del león de las manos. La mía ya está roja. ¿Cómo? Ah, ah, es que usted le echó bastante ají. Es que roca roja. También, mucho ajícito. ¿Con qué sabe más rico? ¿Con qué? Con limón. Ah. Vea, ahí está el ají y está la pimienta. ¿Por qué no se lo coloco directamente en la sopa cuando la hago? ¿Por qué? Porque es que a mi esposo le gusta un poquito más de pimienta. A mí, por ejemplo, la pimienta... Sí, porque a mí la pimienta me hace daño. Por ejemplo, a él le gusta con limón. A mí también, pero pues... No siempre. Aquí no se parte el limón. De la... Uy. ¿Será que Michael se iba a probar la sopa hoy? No, pero ya le quitó todo el sabor, la puro limón, le quitó todo el sabor a la sopa. No, pero tampoco con ese poco el limón. Michael está comiendo limón. Bueno, eso es su gusto. Limón con sopa. Vea. Ve, me desperté en Cali. Ve, mira, ve, estamos aquí, en Cali, ven. Bueno, a fietoso, amigos, para los que están comiendo. Amigos, miren qué cielo tan rojo el día de hoy por aquí. Ay, qué hermosura de cielo, Dios mío, cómo se ve de hermoso. Me encanta esos paisajes así. Y por aquí ahorita estamos, vea, en la hora de la comelona otra vez. ¿Cierto? ¿Cierto? No. ¿Qué? Me dice quitar audio. Estamos en la hora de la comelona, ¿cierto? No, es que nos despertamos. Él mantiene comiendo. No, es vale, que estoy aquí repasando los verbos. Tome jugo. Eso ya me los aprendí todos. Tome jugo. Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a Michael a ver si se sabe. Yo tengo mi café. ¿Cuántos se saben? Y a Juan Manuel. ¿Sí, Juan Manuel? ¿Vamos a jugar? No. Bueno, vamos a hacer el juego de los verbos. Vamos a ver cuántos verbos se sabe de esta. A ver. Okuma. Leer. Okuma leer. Gelmek. Bueno, vamos a jugar así. Al primero que coja el trapito. A ver, Okumak. Leer. Pasa. Bueno, tiene más cerca de él. Entonces aquí pues. Gelmek. No es eso, es desventaja. Yo ni venir. Venir. Bueno, pero cójalo así para yo poderlo leer. No, y cómo voy a coger la mecha. Ay. No. Pase. Sefmek. No sabe. No sabe. ¿Qué? Sefmek. Nadie sabe. Sefmek. Eso es. Querer. Yo sí.
Ah, perdón. Ah. Koshmak. Correr. Ay, huepullica. Correr. Gitmek. Eso es ir. Ajá. Yasmak. Escribir. Volví, tírelo. No, él tiene que agacharse. Escribir. No, escribir. Vilmek. Vilmek. ¿No? Vilmek. No, no. Vilmek. Yo sí sé. Pase. Saber. Eso es saber. No, saber, sí. Saber. Vean. ¿Y cuántas lleva? Yo dije Okumar. Bueno, vamos 4-2. Ahora, Gurmek. Gurmek. Ver. Ah. Uh-huh. 5. Ver y mirar es diferente. Chalish Mac. Trabajar. Okay. Backmack. Mirar. Uyumak. No, yo. Diga la mitad y yo la mitad. Dígala. Dígala el principio. Dígala. Uyumak. Uyumak, dormir. No, entonces, ¿para quién es el punto? Para ninguno de los dos. No sé. Para ninguno de los dos. Mitad y mitad. Vamos. 6-4. Bueno. Yurumek. Yurumek. Venga, la leo. ¿Cuál es? Yurumek, ajá. Yurumek. Yuru, yuru. Espere. Yuru. Yuru, 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 yuru. No, yuru, pero yuru. No diga. Ah, bueno, no sabe. No, pues yo no estoy diciendo, yo solamente estoy diciendo en turco. ¿Qué? Caminar. Ah. Konuşmak. Hablar. A ver, Gülmek. Gülmek. Gánale. Gülmek. ¿Esta? Ajá. Gülmek. Gülmek. ¿No sabe? Espere. Seguimos esperando. Reír. Almak. Yo dime la de. Al. Dame. Sí, dame. O dar. Dame. Dar. Dar. Bueno, sí. Al. Dame. Dame. Yakmak. Yap. Yapmak. Yapmak. No sabe. Eso es parar, creo que. No. Neapiorsun. No, ya, ya. No, ya él no puede porque él ya la dijo mal. Por eso, pero lo puede decir yo. Ah, pues yo sé que usted la sabe. Punto poste. ¿Cuántas lleva? Vamos 6-8. A ver, Dinlemek. Pasó. No, así no, así no. Esa es mía. Así no. Ya. Oye, yo. Ajá. Escuchar. Uh-huh. Déjeme ver, pues, pero no la vea usted primero. Sormak. Ni la sabe. Sormak. Preguntar. Ajá. Soylemek. Decir. Yusmek. Pensar. No, nada. Oturmak. Sentarse. Alamak. Alama, alama. Espérese. Alamak. ¿Cuál es? Netensen alamiorsun. No. Aliorsun. Rápido, para decirla yo. Alamiorsun es en negativo y aliorsun no, es en positivo. Llorar. Sí. ¿dónde vamos ya? Oinamak. Jugar. Ajá. Gesmek. Usted lo sabe porque ¿esa? Yo tampoco, no, sí. No, no me acordaba. Duy. Bashlamak. ¿Pensar? Bashladiorsunus. No sé. Suena como Bashladiorum. Empezar. Uh-huh. Anlamak. Eso es entender. Ah, sí. ¿Entender? Sí, alamiorum. Sí. Estaba pensando en alamiorum. Por eso. Vermek.
Dame, de dar. No, dar. Dar. Deme. No. Hay un error. ¿Por qué? Porque vermec. Dame. Dar. Dar. Vermec. Al mac es tomar. Toma. Sí, toma. No, no tiene punto. ¿Por qué le dije usted? No, no, no. A ver, du shun mek, du shun mek, du shun mek. Bañar. No. No. Caer. Onut mak. Ay, no, ¿en serio no saben qué es un unmak? No, de ahí para allá, mira. Unuptum, unuptum. No, eso es tan fácil. Unuptum. Olvidar. Ah, sí, sí. Unutmak. Bueno, de ahí no todos. A ver, estaría, sería... Sí, como está. Ishmek. No, pero no lo ishmek. Coja así. No, ishmek. No, pues déjelo ahí, déjelo ahí. Dimos no. Ya. Ishmek. Bueno, dígalo. Ishmek. Tiene un intento. Sí. ¿Comer? No. Istemek. ¿Ya veo? Istemek. No. ¿Qué? Istiorm. ¿Qué? Espera. ¿Qué? Bueno. Achmak. Abrir. Beklemek. Esperar. No. Yatmak. Yat, mak. ¿Acostarse? Sí. Acostarse, sí. Y emek. Oh. La van a dañar. No, no, y la otra. Me tengo para el pensar, gracias. El medio y medio. ¿Cómo dice? Y emek. Espere, espere. Come. A ver la otra. At, mak. Ah, no, ma, es que usted está muy cerca. At, mak. La tira para el lado. Ya la veo. At, mak. Ya la veo. La última. At. At, si no la dice, tirar yo. Eso. Getirmek. Getirmek. Getir. ¿Dónde está? Getirmek. Ah, la estoy diciendo. Getir. Getirmek. A mi vela. Espere. Getir, getir. Getir. Trae. Trae. ¿Qué pasó? Benzemek. No, mami. ¿No sabe? Parecer. Cuando le dicen, Sen venció o. Usted se. Se parece a él. Bitirmek. No, ya no tengo. Terminar. Terminar. Ya terminamos. Victi. Victi. No debe saber más fácil. Victi. Victi, amigo. Victi.